Bien, y estamos de regreso con más informaciones para las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio. Les contamos que más de 4.000 personas disfrutaron de una entretenida fiesta costumbrista y segunda feria agrícola que se desarrolló durante el fin de semana largo en el atractivo pueblo de Lo Abarca. Esto es la comuna de Cartagena. Dado el éxito de la actividad, organizadores y las autoridades, además de los agricultores y artesanos, esperan que esta muestra pueda convertirse en un evento que forme parte del calendario de actividades de promoción y turística y apoyo a los emprendedores y microempresarios rurales de la comuna. Fueron dos jornadas de exposición y venta de productos agrícolas, artesanía y culinarios que los propios productores de Lo Abarca y localidades rurales de la comuna de Cartagena exhibieron en los alrededores de la plaza de Lo Abarca, hasta donde llegaron más de 4.000 visitantes durante el largo fin de semana. Muy contento porque uno de los objetivos de esta administración es precisamente darle un impulso al sector rural, darle la vitrina suficiente para que emprendedoras y emprendedores puedan mostrar sus productos. Y qué mejor que hacerlo este fin de semana, donde hemos tenido cerca de 4.000 personas, los cuales se llevaron una tremenda imagen del sector de Lo Abarca. Estos dos días hemos tenido un número de visitas importante, creciente, y bueno, satisfecho. Creo que ha sido un bonito trabajo para todos y una buena oportunidad para los productores locales. Fueron precisamente ellos quienes validaron la iniciativa de la Unidad de Fomento, Producción y Turismo de la Municipalidad de Cartagena, entidad que gracias al financiamiento del gobierno regional y la colaboración del Cernatur logró ejecutar este proyecto, el que en materia de promoción y ventas fue un éxito para los expositores. Darnos a conocer sobre todo y que la gente sepa los productos que tenemos acá en Lo Abarca, que también somos un pueblo que más allá de los buenos restaurantes que hay acá, tenemos buenos productos que son orgánicos, que son de buena calidad y que es otra alternativa cerca de Santiago también. Nosotros por lo menos nos ha ido bien en los productos que hemos traído, ayer se vendió casi todo, hoy día llegamos anoche a hacer algunas cosas que trajimos hoy día que no habíamos traído, pero el balance es positivo. Considero que ha sido bastante bueno, hemos tenido bastante público, se ha vendido bastante, ha sido una buena feria. Algo similar opinaron los visitantes a la muestra, quienes además de maravillarse con verdaderas obras de arte creadas por vecinos de la ruralidad de Cartagena, no dejaron pasar la oportunidad de llevarse algún recuerdo del pueblo de Lo Abarca. Me parece bien, bonita. Novedad, que nunca nos hayamos estado acá nosotros. Nosotros vinimos a otras cosas y nos encontramos con la feria. No teníamos idea. No teníamos idea. Está súper simpática, no esperaba ver esto. Está increíble, sí, me gustó bastante. Está muy simpático. Yo vengo de San Antonio y estoy muy contento porque he visto de todo. Así que felicito a la organización por todo lo que está presentando y los emprendedores que sigan emprendiendo y que sigan luchando. Dado el éxito de esta iniciativa y la apertura de nuevas líneas de postulación a recursos que apuntan al fortalecimiento de iniciativas de promoción turística rural, producción agrícola y de microemprendedores, desde el municipio ya existe la intención de instituir y fortalecer este evento en los próximos años. Que no sea solamente la primera feria costumbrista, sino que esta sea la primera de muchas, y creo que el ver la imagen de cada una de las personas que hoy día ha participado es sin duda un tremendo éxito para nosotros como municipio, y gracias al equipo técnico el cual el municipio ha levantado este proyecto y el Cernatur ha financiado. Creamos un espacio de difusión y un evento que el visitante y el turista valora y lo reconoce como importante, que le permite conocer la cultura, la tradición, a la persona que está viviendo acá en nuestra zona rural.